Este dispositivo ha vuelto sano y salvo de la estratosfera, a unos 30 kilómetros de altitud, después de ser enviado allí por la Agencia Espacial Europea. Se trata de GranaSat, un instrumento diseñado y construido íntegramente por estudiantes y profesores de la Universidad de Granada. Un sistema de alimentación con paneles solares, un sistema de transmisión que transmita a tierra la información del satélite, un sistema de control de orientación. Un bafle que evitara reflexiones extrañas en superficie o polvo estelar, que se construyó también aquí en la universidad con una impresora 3D. Todo un conjunto de dispositivos que se introdujo en esta caja especial. Es la primera vez que una universidad andaluza es seleccionada por la Agencia Espacial Europea para participar en este programa. Y nuestro sistema fue capaz de mandar a tierra, desde una zona separada a unos 300 kilómetros de la zona donde recibíamos, las imágenes que había en la estratosfera. Con la cámara integrada en el dispositivo se obtuvieron imágenes de gran valor científico que ya se están analizando. El dispositivo ha sido un éxito y es una de las piezas que deberá integrar un futuro satélite de la Universidad de Granada. Alrededor de la Tierra orbitando y mandando pues fotos de las cámaras o de cualquier sensor que podamos poner y que la información que mande la Tierra sea de interés científico y también pues el interés de tener buenos profesionales bien formados en la Universidad de Granada en temas aeroespaciales. GranaSat es un proyecto multidisciplinar que da cabida a alumnos de diferentes titulaciones que adquieren conocimientos y experiencia en una situación real. Thank you.